Con la conquista del espacio exterior, sobreviene el desarrollo de nuevas perspectivas y técnicas de orientación que se encuentran especialmente en un número cada vez mayor de vistas aéreas de todo tipo. Hito Stegers. Google Map es un servidor que permite ver un mapa que crea una visión de orientación y localización de lugares anticipados. Las imágenes satelitales se ven en posición vertical, con formas figurativas de espacios fotográficos tomados desde un satélite y están organizadas en un mapa exponiendo un lugar específico de la ciudad. Street View en Google Maps anexa al mapa los espacios seleccionados por donde se puede realizar un recorrido virtual, distinguido por manchas, líneas y puntos remarcados en color azul. De igual forma, se activa el botón de foto esférica. El movimiento de posición vertical a horizontal para realizar un recorrido virtual con imágenes en perspectiva se recrea arrastrando el muñequito de Street View por los espacios seleccionados en color azul. De esta forma se pueden conocer las calles y fachadas en vista de perspectiva de un edificio o un lugar de interés. Con los símbolos de más y menos en zoom, las imágenes se pueden acercar o alejar. Con las manecillas girar, se proporciona la perspectiva. Utilizando un ordenador, con las teclas control más ratón, se pueden ver las perspectivas que están lateralmente y girar 360 grados. Las imágenes en Google Map se encuentran en perspectiva al nivel del observador en la línea de horizonte. Google Maps tiene la opción de ampliar el mapa en posición vertical del mismo sitio donde se encuentran las imágenes en perspectiva. Esta combinación de imágenes sirve para posicionarse en el recorrido virtual, en las calles o al interior de un edificio.
De esta forma, en el mapa vertical, se pueden observar los puntos marcados en color azul, que indican los espacios que se pueden visitar al interior de un edificio, un museo o espacios recreativos. Para acomodar la perspectiva del interior de un edificio museo, se utilizan nuevamente los recursos que ofrece Google Maps para la composición, más menos de zoom. Con las manecillas girar se proporciona la perspectiva. Control más ratón para ver las perspectivas que están lateralmente y giro de 360 grados. La perspectiva lineal crea la ilusión de una vista casi natural del exterior, como si la imagen plana fuera una ventana abierta al mundo real. Hito Steggel.